Hola, soy Ricardo Moya y esto es El Sentido de la Birra. Y esto que estás viendo ahora lo podrías estar viendo hace una semana en Podimo, porque a partir de ahora tenemos todo nuestro contenido en vídeo y en audio subido a Podimo para que lo puedas ver una semana antes que en YouTube y sin anuncios. Además de, como siempre, poder consumir audiolibros, otros podcasts de gente increíble, de cualquier tipo de género, de cualquier tipo de conversación o de lo que a ti te mole. Y todo eso por un poquito de pasta al mes. Nos estás ayudando a mucha gente, por un poquito de pasta al mes, a que sigamos haciendo lo que queremos. Así que tira para allá y ya me cuentas. Pues arrancamos ya que tenemos poco tiempo, que vas como un cohete. Arrancamos, salud. Salud. Ricardo. Salud, Kevin. Un gusto. Igualmente. Kevin Johansen. Buena. Bienvenido, tío, al Sentido de la Birra, a Madrid, a España. ¿Cómo te tratan estas tierras en general? Muy bien, la verdad que siempre desde un primer momento España, aparte que es literalmente mi madre patria, porque es la patria de toda la familia de mi madre, porque desde apellidos como Calvet, Ojeda, Oña, todo el norte de Iberia, mi bisabuela era gallega y mi bisabuelo era catalán, dice la leyenda familiar que se llevaban bastante a las patadas. Sí. Pero sí, hace ya 20 años que, sí, octubre del 2002, vine por primera vez a Madrid, a Barcelona, al norte de Cataluña, creo que a Huesca, Aragón, y recuerdo una pareja de españoles que estaban con un amigo argentino y dicen, a este argentino amigo le hemos enseñado tu música. Y ahí ya dije, bueno, sentí como una pertenencia, ¿no? Como que me hicieron sentir desde un primer momento que había un público aquí que me interpretaba, ¿no? Este alasqueño de nombre Guiri, que despista un poco, ¿no? Claro, tú tienes muy complicada responder una pregunta que para todo el mundo es muy fácil, que es, ¿tú de dónde eres, no? Cuando te preguntan, ¿de dónde eres? ¿Qué narices dices? La verdad que es una hermosa metáfora nacer en Alaska de madre argentina, te convierte en bipolar literalmente, claro. Pero no, yo me siento muy argentino, supongo que porque por la madre, ya desde de esa infancia, digamos, gringa que tuve en Estados Unidos hasta los 11, casi 12 años, si bien era un gringuito, mi madre decía, no quiero que sean unos gringuitos, tengo una hermana menor, Karina, le llevo 4 años, quiero que hablen castellano, entonces metía mucho folclore argentino y mucho tango, y después, bueno, obviamente cuando llegué a los 12 años a Argentina, digo, me convertí en un argentinager, ¿no? Un adolescente ya de un porteño de Buenos Aires. Aunque viví brevemente también en Montevideo, porque mi madre era docente, entonces nos mudamos bastante en ese tramo. Pero la verdad es que desde los 12 o 14 años hasta los 25, 26 años viví en Buenos Aires. Alguien alguna vez, un periodista, me dijo, uno es de donde vive su adolescencia, porque son tus años mozos, donde decides, ¿no? Te enamoras, te haces tus amigos más fuertes de la vida, tú, por ahí una decisión vocacional fuerte, ¿no? Se da ahí, ¿no? Así que de algún modo, después hice una experiencia en Nueva York de los 26 a los 35, 36 años, pero sí, Buenos Aires es como mi ciudad, ¿no? Mi lugar. ¿Y dónde empieza como para ti la historia? Porque yo sé que tú bailabas al ritmo de la lavadora, que es algo que has contado en varias ocasiones. Y ahí empieza, bueno, esa es la proto-vocación, ¿no? El proto-interés. Pero el interés real, o la vocación real, ¿dónde dirías tú que nace? Por la música. Mira, creo que, bueno, uno tiene un poco, este disco tuve, el último disco, que es como más un disco de versiones de otros que propias. Uno tiene como tres bateas de música, ¿no? En la vida, ¿no? Uno tiene la batea de la infancia, que se debe a algún melómano en la casa, que ¿ok? Puede ser tu madre, tu padre, una abuela, ¿no? Un tío. Y en mi caso fue mi madre. Mi madre era como súper intelectual y melómana y le gustaba el folk yankee de John Baez y Bob Dylan y los Beatles, y le gustaba también el folclore que te decía y el tango, etcétera. Entonces tuve como ese beneficio
Después creo que hay una segunda batea, que es la que uno forja en su adolescencia, que estás como armando tu identidad musical y te gusta, bueno, en mi caso era The Police o era The Cure o, ¿no?, la cosa bien ochentera, o Erasure o Pink Floyd, ¿no? O sea, digamos, pasaba por muchos lados. Y por supuesto que se iba desarrollando a Caetano Veloso, a Sabina, etc. Y después está la tercera batea, que ya es un poco la de esta edad, la de la madurez, donde uno vuelve al círculo completo y escucha Sinatra o, ¿no?, un Caetano Veloso de vuelta, una Billie Holiday. Uh-huh. Así que tuve, digamos, esa suerte de, sí, de tener una infancia de mucha música, música clásica también, los chansonniers franceses o Manitas de Plata, ¿no?, flamenco, dando vueltas en cassettes. Que tuve esa suerte de tener una madre, sí, súper, súper melómana. Y la otra parte, la otra pata, porque yo, joder, claramente el humor forma una parte muy importante de todo lo que tú haces. Y eres, o sea, de las personas que más juegos de palabras he visto usar nunca en las composiciones, en los títulos de los discos, en las giras. Bastante, estás sí. en un programa que se llama El Sentido de la Birra. Aquí nos gustan los juegos de palabras. Me encanta. ¿De dónde sale la afinidad por esto? Mira, creo que también un poco eso de tener una presencia intelectual de juegos de palabras, jugar al Scrabble bilingüe con mi madre, ¿no?, en inglés y en castellano, porque la verdad que es un solo idioma para mí, por cómo lo viví. Claro. Y luego, una madre que hablaba 7 idiomas, entonces decía, bueno, esto en francés se dice así, ¿no? O je dois, o si lo que sea. Y te, ¿no?, ganaba la escribida. 12 puntos. No, pero tiraba como, claro, o sea, italiano o portugués o no sé qué. Entonces me despertó quizás la necesidad de hacerla reír con algún juego de palabras, ¿no? Como que ella también jugaba mucho con ellas. Y luego creo que sí, que eso desemboca en... Un poco siempre digo, bueno, el teatro griego es la sonrisa, la risa y el llanto, ¿no? O sea, en realidad lo tenemos desde la panza donde estamos en el vientre de nuestra madre, que nos reímos y lloramos y escuchamos risas y escuchamos lágrimas, escuchamos cantos, ¿no? Y melodías y ritmos, obviamente el corazón en primer, ¿no?, plano, ese corazón de nuestra madre. Entonces escuchamos ritmo, hay música. Y después me parece que es con mucha naturalidad, ¿no? Hay una frase que me decía el Negro Rada de Uruguay, dice, vos no sos cansautor, ¿no? Cansautor, decía. Cansautor. De cantautor. Entonces dice, no, porque no entiendo estos cansautores. Tocan con la banda, después se llenan de plata y tocan solos. Era su teoría, la teoría del cansautor del Negro Rada, ¿no? Entonces, digamos que no quiero ser un cansautor, le dije, no, ajá, no quiero caer en esa. Y somos de una generación quizás que hubo también una generación muy pesada también de cantautores, de verdad, ¿no? O sea, donde, por supuesto, ¿no? O sea, en Latinoamérica... ¿no? Desde un Silvio Rodríguez, o escuchar un Serrat, o escuchar un Charly García, un León Gieco, un Víctor Heredia, o sea, muchas figuras, Víctor Jara de Chile, Biglietti de Uruguay, muchos cantautores que eran, obviamente, prohibidos o obligados al exilio, hasta los mataron, como en el caso de Víctor Jara de Chile. Entonces, digamos que nosotros somos una generación que disfruta de las mieles de cantar sobre lo que se nos canta. Y eso también de algún modo conlleva una responsabilidad, ¿no? Hablábamos del amigo Liniers. Hablando antes de grabar, sí, de Ricardo. Bueno, vamos a hacer un brindis por un brindis, por favor. Por el amigo Liniers también, Limón, sí. claro, grandes amigos. Y la verdad es que una vuelta tocamos frente al Congreso argentino por el voto de matrimonio igualitario, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo personalmente y Liniers también decíamos... Que se case quien quiera casarse y que se amen y no importa el género. Claro. Y no sabíamos si lo iban a aprobar o nada y nos fuimos con los de nada, mi banda y el amigo Liniers a frente al Congreso y cerramos la noche y fue un gran honor, ¿no? Y de algún modo ahí me cayó como una certeza de, claro, soy de una generación que canto sobre nuevas libertades a conseguir. Si yo cantase sobre la libertad, qué linda que es la, qué importante que es la libertad, sería un cansautor. Claro, en plan, ya hemos llegado aquí. Hemos llegado ya, o sea, a ciertas libertades gracias a estos tíos que la verdad que
Se lo curraron y hicieron, ¿no? Fueron amenazados y etcétera. Uh-huh. Entonces, en eso hay como una cierta claridad, ¿no? Pero, y por eso supongo que nace también el humor o la ironía, ¿no? Siempre digo que la ironía también es una herramienta que te permite como un burka, ¿no? Bajo el cual, un velo bajo el cual uno puede decir las verdades más tremendas, quizás con un guiño, ¿no? Y, uh-huh. y bueno, y obliga también al oyente a hurgar, ¿no? A profundizar. Es todo lo contrario de lo que se supone que es liviano el humor. O sea, no entiendo cuando dicen, ¿no? Que el humor es algo light, ¿no? El humor puede ser súper deep. De los hermanos Marx a esta parte, o sea, se dicen muchas verdades a través del humor. Y como decía Mark Twain también, el gran autor, decía, el problema con el humor es que nadie lo toma en serio. Desde luego. Además es como un profesor mío de guión nos decía que el chiste o la comedia es muy útil para meter preceptos importantes por la puerta de atrás. Total, totalmente. Y cuando te das cuenta ya estás pensando eso. Uh-huh. O sea, no lo estás recibiendo y juzgándolo, estás pensando así, sí. por lo menos ese momento. Exacto. Luego ya puedes hacer tu ejercicio, pero ese rato tu cerebro es mío. Totalmente. Y el humor es un acto de rebeldía, de protesta, tiene mucho, ¿viste? O sea, es muy guerrillero el humor. Uh-huh. ¿Dije el amor antes? El humor, bueno, ahí hay algo. Has dicho el humor, yo creo, ¿eh? Y creo que dije humor, bueno, ¿no? Pero estaba por ahí. Estoy medio jet lagueado todavía, entonces tengo horarios de diferencia. Pero sí, el humor tiene eso, ¿no? Tiene algo como súper de protesta también. Oye, cuando llegaste a trabajar con Les Luthiers también. Sí, y estuve el otro día cenando con un Les Luthiers, el querido Carlos López Pucho. Son amigos, han sido amigos, los considero, ¿no? Ídolos y me he acercado a ellos porque mi madre me llevaba al teatro a escucharlos cuando recién llegado a Argentina, a mis 12, 13, 14 años. Uh-huh. Así que ahí vi también una fuente, ¿no? Como de inspiración, a su vez escuchar a Charly García y a Spinetta, por supuesto, y el rock argentino en ese momento. Pero sí había un elemento ahí de provocación a través del humor con la música a lo Frank Zappa también, ¿no? O sea, claro. que me cautivó, sí. ¿Y con Liniers, con Ricardo que hablábamos antes, cómo nace esta conexión? Y súper fluido, porque también a él, una vuelta en un programa de radio de un personaje increíble que se llamaba Fernando Peña, él tenía un programa y hacía muchos personajes y era muy provocador, y le agarró como mi disco estaba recién llegado a Buenos Aires en el 2001, plena crisis, y había salido el disco mío, el que tiene Guacamole, el de Nada. Sí. Y me hizo la entrevista en inglés. Fue muy bizarro todo, ¿no? Que él me preguntó, ¿te puedo hacer la entrevista en inglés un poco y un poco? Sí, sí, no hay problema. O sea, para mí es lo mismo. Y ahí presentó varios temas y uno era el Che Guevara o Che Donalds o Mac Guevara, ¿no? Uh-huh. Que yo tengo como una pregunta que me hago en esa canción, que es ¿qué hubiera pensado el Che en convertirse en un objeto de consumo masivo y vender sopas o autos, etcétera? Y eso le llamó la atención al amigo Liniers y me escribió un mail. Y yo ya lo conocía, porque ahí todavía no estaba el Macanudo, pero estaba Bonjour Liniers, que era uh-huh. su primera tira, y me gustaba, y me parecía muy, muy atractivo lo que estaba haciendo. Entonces dije, sí, sí, vamos a tomar una birra o a comer un asado, y ahí empezamos a hacernos amigos con él. Y fue muy orgánico cómo empezamos a trabajar juntos, porque primero era reírnos como amigos, ¿no? Decir estupideces una tras otra, jugar con las palabras, uh-huh. Boludear, como decimos nosotros, huevear. Y en algún momento dado, bueno, ¿por qué no me haces un afiche para un show, ¿no? Como de a poco, como interactuando ahí con la imagen. Y yo siempre digo que él hace algo que no se escucha y yo hago algo que no se ve, ¿no? Ajá, entonces, claro. O sea, siempre hay una juxtaposición ahí, una compensación entre lo visual y la música, que es una atracción fatal, ¿no? Que hay en la historia, ¿no? De la música y de la ilustración. Así que fue en un momento dado, algún asado, un compañero que se dedicaba al escenario dice, ¿y por qué no hace algo él mientras tocas y vamos y vemos? Así que ahí empezó a salir la relación laboral, entre comillas, con el amigo Liniers. Además, hay una cosa en común para mí entre vosotros dos y vuestra forma de hacer, de
crear cada uno en su campo, que es como que muy rápidamente podéis pasar de lo más satírico y más cómico a la ternura y a algo como muy sentido, romántico y cercano. Sí, y eso me parece como una... Como es un pulso complejo si lo intentas hacer de una forma que no sea orgánica, ¿no? Sí, es verdad. Tenemos como los dos una mirada de lo naif también, ¿no? De cierta jugar con la ingenuidad o jugar con una cierta inocencia y por abajo te tiramos la zancadilla. Yo digo que Ricardo se hace el bueno, pero es malo. Y Montt es al revés, se hace el malo y es buenísimo. Por eso encajan, ¿no? Hace falta, ¿no? Esa contradicción es muy vital y para su arte funciona perfecto, ¿no? Pero sí, los dos tenemos ahí un juego, sí, sutil con la ironía y despistar, ¿no? Creo que hay una frase que, bueno, lo usan mucho los norteamericanos, dicen keep them guessing, ¿no? Manténlos adivinando. ¿No? Y eso es para el arte es súper importante también, ¿no? El efecto sorpresa, ¿no? Que puedas tirar algo, hacer una malicia y de golpe va a ser una crítica social, ¿no? Y no tiene que ser súper evidente, súper obvio, ¿no? Puede ser sutil y bueno, que lo agarre quien lo agarre, ¿no? También. Para ti, ¿hay algún momento en el que te encuentras culturalmente? Porque me imagino que hay un periodo de búsqueda y de estar perdido durante mucho tiempo y sobre todo en una adolescencia en el que te acaban de cambiar de sitio, vienes de un país saliendo de una guerra, un país en una dictadura, o sea, es como estás... Fuerte. Sí, mucho shock cultural. O sea, yo la verdad es que de grande me empecé a dar cuenta, wow, qué vida loca, ¿no? Nacer en Alaska, una infancia gringa, guiri, luego ser el gringo, argengringo, y toda esa movida. Pero sí, también hay como una riqueza en tener lo mejor de dos planetas, ¿no? Hay como mucha riqueza cultural que agradezco, ¿no? En el norte, digamos, hay mucho trabajo con el humor, hay mucho trabajo con la música, la cultura es muy fuerte, la crítica social cuando está bien llevada, ¿no? O sea, la autocrítica que hay de tu propio país me parece súper necesario. Y en Argentina, a su vez, también hay una riqueza cultural alucinante y literatura y música y teatro y... Entonces sí, es la verdad que es un beneficio de que hay como una mezcolanza ahí de americana, digamos, de cabo a rabo, pero también con obviamente mucha raigambre europea, porque el folk y el folclore también vienen de aquí, ¿viste? El folclore nuestro del sur, hay muchas cosas que vienen de España, o sea, y mucha raigambre de por aquí, ¿no? Y muchas, o sea, los estilos musicales se llaman diferente, pero después te das cuenta que rítmicamente es lo mismo. Y en el norte también, ¿no? O sea, la influencia irlandesa, inglesa, en el folk yankee también está ahí súper presente. Así que nada se pierde, todo se deforma, parafraseando al amigo Drexler. Porque en esto además es para mí siempre ha sido así la música, ¿no? Es un constante proceso de mestizaje, o sea, es un constante proceso de mezcla, total, referencia, mezcla, o sea, cuando se habla del concepto de apropiación cultural a mí me parece un poco como hacerle un flaco favor a la evolución musical y cultural de los diferentes países. A mí me gusta decir que la apropiación cultural es mía, yo la he inventado. Así que me la apropio. Te apropias por la apropiación. La apropiación cultural es mía. Hostia, se desactiva. Si te apropias apropiación, ya está. Claro. Hemos vuelto a la nada. Es buenísimo. Total. ¿Tú te consideras un folclorista? Sí, una vuelta me hicieron un título muy, muy lindo en creo en La Babel, ¿no? Una parte cultural del diario. La Babel, creo que se llama, decían un folclorista del siglo XXI, ¿no? Suena súper pretencioso. ¡Wow! Como ¡wow! Sí, dije, camiseta. Dije, me gusta. Soy un folclorista del siglo XXI. Del futuro. Future folk. No sé, la verdad es que me gusta todo. El problema conmigo es que me gusta hasta lo que no me gusta. O sea, ¿cómo es esto? Y no sé, te dicen un amigo, ¿no? Te dice, vamos a un bar, ¿no? Es medio cutre. Y digo, bueno, vamos a un... O sea, si yo estoy mentalizado y sé que vamos a ir a un bar cutre, vamos a un bar cutre.
Si digo que vamos a ir a un bar pijo, y vamos a un bar pijo, ¿viste? Vamos, uh-huh. O sea, me gusta hasta lo que no me gusta, ¿no? Entonces, creo que con la música a veces aparte te pasa que hay cierta evolución en uno. Yo me acuerdo, bueno, te voy a tirar una referencia muy generacional divertida, pero me acuerdo que estábamos todos como en segundo año de la secundaria escuchando Pink Floyd, The Wall, ¿no? Y de golpe, ¿no? Uno se pone la camiseta de un grupo musical, ¿no? Entonces estábamos todos con Pink Floyd, The Wall. Y de pronto aparecen los Police, ¿no? Hace un tiempo atrás, pero venían a Buenos Aires a tocar y cantaban The do, 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 the da, 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 is all I want to say to you. Y yo decía para mis adentros, ¿quiénes son estos gilipollas? ¿Quiénes son estos tarados que cantan esta canción idiota? Y claro, y a los 6 meses estaba flipando, ¿no? Alucinando con los de Police, diciendo, wow, ¿de qué planeta cayeron? Son increíbles, ¿no? Claro. Pero a veces el prejuicio, ¿no? No te permite ver. Una vuelta creo que fue Robert Fripp, el famoso, o Brian Eno, el famoso productor, dijo, en la época que estaba ABBA, Estaba mal decir y hablar bien de ABBA. Había que hablar mal. Pero todos íbamos a casa y escuchábamos cómo producía ABBA porque era increíble, ¿no? O sea, reconociendo como el prejuicio a veces, ¿no? Que hay en la música ciertas cosas, ¿no? Por ahí modas o cosas. Pero después te das cuenta que atrás había una cabeza musical alucinante y que en realidad estaba súper bien hecho, ¿no? Ese producto, por así llamarlo. Pero siempre ponemos malos. Como siempre está el malo de la peli. Claro. Ahora, yo te he visto defender a Maluma, por ejemplo, en ese sentido. Te lo vi. Ah, sí, no me acuerdo. Mira. En una entrevista decías como esto, que ahora la han convertido a Maluma, es el malo de la película. Es de el la nuevo música. Ricardo Arjona, ¿no? Claro, o sea, Arjona ya me cae bien ya hace tiempo que digo que han hablado tan mal de él que me cae bien a mí. O sea, ya como, solamente por puro contraste. ¿Por qué? Déjenlo tranquilo, ¿viste? Arjona, hacer sus metáforas y escribir su forma de escribir, ¿no? Y sí, hay como una bronca aparte con la popularidad a veces, ¿no? Como yo creo que todo cancionista, compositor de canciones quiere llegar a la señora que está barriendo la vereda o al kiosquero de la esquina, el que tiene el mercado, la cancha, el taxista, ¿no? O sea, todos queremos conquistar a todos en realidad, ¿no? Somos seductores seriales y queremos que a todos les guste, y es imposible, obviamente. Por eso digo, a veces empezamos queriendo ser unánimes y después queremos ser anónimos. Y no se puede, estamos así como estoy ahora con las gafas tapadas. ¿No? No, esto es por el jet lag, no es porque me haga el rockero, pero la verdad que tengo unas ojeras terribles. Pero bueno. Cuando tú empiezas a hacer música, ¿no? Montas, montas de nada, antes de... Sí. Al principio es de nada y luego es Kevin Johansen. Sí, de porque nada. Me gustó el título, el juego de palabras con el de nada. Me parecía como que a veces los músicos pecamos de ser muy humildes y nos hacemos los, ay, gracias, gracias, gracias. Y dije, ¿por qué no? De nada, ¿eh? Estamos aquí transpirando, ¿no? La camiseta, estamos como trabajando para usted. Y además, obviamente, bueno, el juego con el inglés, me parecía simpático. Pero no pasó de ahí, la verdad que se podría haber llamado De Todo. De Todo. De Todo, claro. Porque, a decir verdad, es un poco más eso. Pero sí, y en ese disco fue muy importante porque, bueno, fue grabado en Nueva York, donde estaba viviendo. Mi casa musical era el CBGB's legendario. Tuve mucha suerte de caer ahí. Un batería argentino amigo me había dicho, hay un lugar, ¿no? El CBGB, yo ni me sonaba, pero no sabía. Después me fui enterando de la historia increíble y alucinante de los Talking Heads y Blondie, los Ramones, etc. Television, ¿no? Que ahora se murió el Tom Verlaine a sus 73 años, que también era una banda que tocaba mucho ahí. Y la verdad es que me pasó que tuve la suerte que el dueño me escuchara un demo de cassette que tenía grabado en Buenos Aires con canciones en inglés y en castellano, y tenía 26 años, o sea, todavía estaba buscando ahí como una identidad musical, no la tenía clara, había tenido una banda en Argentina que no había funcionado, media popera, media incongruente. ¿Cómo se llamaba? Instrucción Cívica.
Wow. Que es una materia en la secundaria. Y yo cantaba todavía muy agudo, tipo, idealizaba las voces tipo Sting, de Roxanne. Y claro, y después amigas y amigos me decían, pero Kevin, ¿no has escuchado Leonard Cohen? Déjate de joder. Claro, no estás aquí. Dale. Estás jodiendo la garganta, la vida. Claro, no llegas y estás tratando de hacer algo que no es tu esencia, ¿no? Claro. Y bueno, eso fue un despertar y entonces empecé a hacer como, bueno, un demo propio de buenas canciones en general. También soy muy capaz de componer malas canciones y en esa época más. Y una cosa que siempre me ha faltado es criterio, porque me gusta hasta lo que no me gusta. Entonces me gustaba hasta lo que no me gustaba lo propio. Pero después tuve la suerte de cayó en manos de Hilly Crystal, el dueño de CBGBs, que era así como un típico barbudo, panzón, muy alto, con voz así medio grumpy. Hi, I like what you do. Y entonces se me acercó, me dice, me gusta lo que haces. Y dije, ¿quién es este tío? Y era el dueño, ¿no? Bueno, you can record here, you can play, ¿no? Tocar, grabar acá si quieres. Es muy escueto. Y dije, wow, me está tratando bien. No, alguien me está apreciando. Ajá. Así que fue bueno, porque fue un buen ejercicio de encontrar esa esencia. Y él fue muy, yo le decía cariñosamente que era mi mentor tormentor, ¿no? Era mi mentor tormentor, que se traduce. Ajá. Porque me atormentaba con, Kevin, relaja, o sea, compone una canción en Spanglish, o sea, si tienes los dos idiomas, hazte amigo de tu esencia, ¿no? Y es esa. Y tienes dos culturas y bueno, dale, mezcla, ¿no? Y de pronto me decía cosas como, bueno, ¿por qué no escribís un tango en inglés? Y decía, no, si escribo un tango en inglés me van a matar en Argentina. Que después hice un ejercicio de cantar en tango, Everybody Knows de Leonard Cohen, justamente en tango, que queda muy bien, por suerte. Queda muy guay. Pero y él fue, sí, aparte de una figura paterna importante, ¿no? Porque yo tenía una relación muy lejana con mi padre, no lo vi desde mis 10, 11 años hasta mis 21, que quedó en Estados Unidos. Entonces, eso fue medio, yo siempre buscaba figuras paternas por ahí, ¿no? Entonces, él fue un poco un padre, padrino ahí, importante. Y ahí salió, bueno, el de nada, el proyecto empezó a salir ahí. Guacamole, la canción, que no tiene sentido alguno, que siempre hay alguien gritando en algún lado, guacamole, que quieren escucharla. Es mi canción anticanción por excelencia, porque es una canción que solo juega con la sonoridad de las palabras. No tiene sentido alguno la canción, es muy musical, obviamente. Y creo que nació gracias a él, gracias al Hilly Crystal de CBGBs. Así que ahí empezó a formarse esa identidad musical desgenerada, por así decirlo, de géneros. Pero eso que estás diciendo de guacamole, joder, bueno, por mucho que no tenga sentido, pero ¿no hay como a veces un poco un estatismo o una rigidez sobre lo que tiene que ser una canción? Y total. Para lo que vale y lo que tiene, cómo tiene que estar compuesta, lo que tiene que existir, ¿no? Sí, sí, total, sí, que tiene que tener, es decir, un meaning y, viste, como un significado. Y a veces el mensaje es uno y es lo que te sucede. Eso lo decía Vicentico de Los Fabulosos Cadillacs. Decía, el mensaje soy yo. Cuando le preguntaban en los 80s, ¿no? El mensaje, ¿cuál es el mensaje? El mensaje soy yo. Es lo que me sucede, es lo que me pasa, ¿no? Es lo que me acontece día a día. Y un día estoy así, otro día estoy asá. Y me pasa esto, me pasa esta canción, me pasa esta otra. Me parece que ahí, bueno, en uno de sus últimos, si no su último disco, Bob Dylan dijo, parafraseando o sacando la frase directamente de Walt Whitman, el poeta, decía, sí, me contradigo. ¿Y qué? Contengo multitudes. I contain multitudes, ¿no? Somos muchos en uno, ¿no? Creo mucho en eso también. Hay una cosa que yo envidio un montón, pero quizás es una construcción mía, pero yo la envidio un montón de los músicos que lleváis ya muchos años de carrera y que empezasteis esto antes de la explosión de las redes sociales. Sí. Que es que los que estamos llegando ahora y empezamos a hacer música, yo la saco en 2 semanas, saco mi primer disco. Esa, y hay, colega. Hay toda una construcción de lo que tienes que hacer, de que lo que tienes que publicar ahora esto, ahora no sé qué, para estar ahí en el momento, ese día, que tal y cual. Sí. Y yo siento como que los que habéis llegado aquí bastante antes,
ante esto sí que hay un baile que se tiene que seguir haciendo de alguna forma para estar presente, sí. Pero la parcela y vuestro público ya os conocieron cuando la cosa era más analógica y cuando el disco te lo escuchabas entero, leyéndote uh-huh. las letras, con el libreto como objeto, como que había una liturgia muchísimo más amplia de la banda, del artista. Este es el artista que a mí me gusta. Esto. Total. Ahora es una playlist en la que con suerte te escuchan un tema, se ha hecho un disco de 10, van a escuchar los uh-huh. 3 singles y luego ya pasó, el mes que viene ese disco no importa una mierda, tienes que hacer algo así. No sé cómo lo ves tú. Sí, sí pasa muy rápido, pero también yo creo que como artista uno milagrosamente dice, bueno, quedará en el recuerdo de un grupo de personas que son tus fanáticos o que te siguen, un manojo de canciones de las 200 o 500 que he de componer. Uh-huh. Y eso es un promedio muy alto. O sea, es como 3 o 4 o 5. Porque imagínate que con bandas tan emblemáticas como los Beatles, ¿no? Como ejemplo así extremo. ¿Y cuántas canciones conoce el ciudadano promedio de los Beatles? Así que dicen, bueno, por ahí conocen 10 de las, ¿no? 1000 o 500 que compusieron, ¿no? Y le suenan, o 20, ¿no? Porque es un ejemplo muy extremo, ¿no? Una banda claro. hiper popular. Pero también pasa, ¿no? Con un U2 o con Coldplay o con grandes bandas, ¿no? Muy populares, o los Stones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué le queda a uno, no? Es como, bueno. Pero lo hablaba mucho con Campodónico, Juan, el productor de Tuve, el último disco de versiones ahora que hice. Ahora lo sacaremos. Sí, versiones más apropiadas que propias. Vamos a sacarlo ya directamente, ya que lo estamos mencionando. Sí. Voy a enseñar la cámara. Hablando de autopromocionarse. Exacto, ¿no? Exacto. Pero la verdad es que Juan me decía, yo todavía, como productor, a mí me gusta pensar en el disco de pe a pa, que alguien lo va a escuchar en orden, en el orden que yo pensé, ¿no? Estos 11 temas. Es que qué interesante, porque yo generacionalmente soy hasta un poco más grande que él y digo, yo ya no pienso, no puedo escuchar un disco, me cuesta muchísimo escuchar un disco de la A a la Z. Escucho un tema 1, 4, 8, voy picoteando, voy viendo, me gusta, tengo poca paciencia, tengo ADD además, viste, como Attention Deficit Disorder, y generacionalmente, no sé, venimos de ahí, entonces no me es tan extraño, ¿no? Después creo que nada cambia demasiado, en un punto vivimos, sí, acelerados, pero también en los 60s estaba el lado A y el lado B de un single que picoteaba, claro. ¿No? Que iba para marketineramente para ver si deseaban comprar luego el álbum, ¿no? Uh-huh. El disco entero. Así que, y después pasan fenómenos como, no sé, el otro día yo hice y lo imité a Messi con la copa, estaba en un estudio con un micrófono, y de pronto uno sube cosas a Instagram o a donde sea, a Twitter, y sube cosas súper serias o unas fechas, y te ponen like así bastantes personas, no sé qué, y después pones una estupidez como eso, haciéndose el Messi, y te lo suben a el periódico y a... Te vuelven mucho más... Sí, claro. ¿No? Y te lo quieren poner en TikTok y... Entonces, a veces una huevada, una, ¿no? Una gilipollez total, uh-huh. te paga más que... Eso también me decía una colega de una banda flamenca que están entre Barcelona y Sevilla, se llaman Las Migas, ¿no? Que ahora vamos a grabar un tema juntos. Y Marta Robles de Las Migas me decía, te digo que hacemos una superproducción de videoclip y luego hacemos con el celu, ¿no? Con el móvil, filmando algo y tiene más likes lo que hicimos con el móvil que, lo que todo el dinero que pusimos para un videoclip. O sea, que nunca sabes, ¿no? En ese sentido es como súper curioso lo que está aconteciendo, ¿no? Así que hay que tener paciencia. Creo que Es increíble decirlo, ¿no? Hay que tener paciencia con la impaciencia de los oyentes. Claro, yo creo que también modifica un poco también el trabajo, trabajo del músico, del artista. Cuando la forma de consumo es diferente, la forma de trabajo también. Y sí, se va transformando en otra cosa. Y uno, sí, y es muy difícil, se complica un poco el componer para uno, porque en realidad uno compone para tocar un nervio propio primero, sorprenderse con algo y, uy, encontré esto.
para luego sorprender a un tocar un nervio ajeno. Uh-huh. Y creo que ese siempre es, y va a ser el desafío. El tema es, además que uno por ahí siente que descubrió la pólvora, ¿no?, en una idea, una canción, y luego a las dos semanas dice, oh, no, esto no es nada. Esto, o ya se ha hecho, o alguien lo hizo. Una vuelta dio una charla a Tom Waits en Buenos Aires y decía, y las ideas que, no sé, que no las plasmas, se caen por el costado de la hornalla de la cocina y las coge otro, ¿no? Historia, de Tom Waits recuerdo una anécdota que decía que estaba en el tráfico, estaba parado en el tráfico y le vino una canción espectacular. Uh-huh. Y la empezaba a cantar, no tenía nada para escribir, no tenía nada para grabarla y además está cantando y cada vez que la cantaba en su cabeza iba cambiando y ya no era la misma y la estaba perdiendo. Sí. Y se puso a gritarle a la canción, vete a buscar a otro. Se le puso a gritarle, vete a buscar a Leonard Cohen, que seguro no está haciendo una mierda ahora mismo y él te puede hacer algo. Conmigo no tienes nada que hacer, ¿no? Qué genial. Tú esto lo ves en la creatividad y en la creación de canciones, que hay algunas que las haces tú y otras que te llegan en plan de, ¿y esto por qué nariz? ¿Por dónde ha venido esto? Sí, totalmente, totalmente. Sí, y hay algo de una cierta conciencia de tu esencia. Dices, esto es bastante fiel, ¿no? O sea, es fiel a lo que quiero decir. Pero sí, las ideas también están en el aire, ¿no? O sea, de Edison a Tesla, ¿no? Las disputas por las patentes hasta el día de hoy, ¿no? Y la que no te sale le va a salir a otro o a otra, ¿no? A mí hay una cosa muy curiosa que me pasa con esto, que es cuando si dos canciones van sobre un tema similar, a veces se suele hablar de esto de o tiene un riff que más o menos suena, suele parecer parecido, ¿no? Sí. Y dices, hostia, mira, este se ha copiado y tal. Pero luego con las canciones de amor nadie dice esto. Cuando todo el mundo está haciendo canciones de amor todo el rato y no es en plan de, te estás copiando de, claro. ¿De quién? ¿De quién? Si hay una canción de un perro, me estoy copiando de que es una canción de un perro. Entonces, si hay una canción de que te extraño, no me estoy copiando de nadie. Es un sentimiento puro. Total. No, eso, la creatividad, digamos que yo creo que es importante. Es curioso porque cuando yo era joven criticaba mucho a quienes copiaban, ¿no? Decía, uy, estos copian, hacen ska, o estos hacen como los Stones igual, o estos, ¿no?, hacen reggae. Y después te das cuenta que en realidad es un ejercicio muy útil copiar un estilo porque te aprendes una forma de ver la música. Y si tienes la cabeza abierta, después vas a ver otra. Vas a, la salsa se hace así, a ver cómo es. ¿No? Hacer, la rumba te va por acá, mirá, estos son los arreglos, son los elementos. Entonces uno, yo creo que aprende y aprende con H también, ¿no? De cosas, pero después está la responsabilidad de, bueno, ponerle tu sello, ¿no? O sea, porque si no te vas a parecer a otra cosa y es, ¿no?, un poco al pedo, al cohete. Y ahorita han dicho mucho esto de que no te pareces a nadie. Esto es como Eso ha sido siempre, además, con, como te decía, con este nombre Giri, que creo que marketineramente tendría que haberme puesto el Chango Hansen o el Manu Johansen o algo. El Chango Hansen. Algo más acriollado, ¿no? Como más criollo. Pero, sí, porque parece que vas a escuchar es un cantautor en inglés. Liniers decía que él cuando me fue a ver, que ya me había escrito a un lugar, a un bar ahí que se llama La Trastienda en Buenos Aires, muy emblemático, dice, bueno, yo esperaba que saliera Thor, que saliera un nórdico así, Kevin Johansen, ¿no? Y dice, y salió el Piojo López, salí yo. Y pensó que yo era el tipo como el stage, que iba a como cambiar un cable o poner, acomodar el micrófono. Sí, luego salía Thor. Así que yo ya estoy como, creo que es una, viste, lo que parecía hace 25 años una desventaja, porque me han dicho siempre, pero ¿en qué batea te pongo? ¿Dónde te pongo? ¿En pop? ¿En rock? ¿En canción? ¿En no sé qué? ¿Cómo te vendo? Canción no existía, obviamente, ¿no? Entonces, porque si no era songwriter, ¿viste? Bueno, cancionista. ¿Cómo te vendo? Me acuerdo una vuelta en un Tower Records de Nueva York, todavía en la época que se vendían CDs, y un gringo que atendía ahí me tenía que atender a mí porque venía, ¿no?, del sello de Sony y a trabajar a ver el disco Sur o No Sur, ¿no? Que era un disco blanco, con yo en una posición extraña, como una cucaracha humana caminando con un traje de colla
ejecutivo, ¿no? De Coyupi, decíamos, el traje de Coyupi. Uh-huh. Y el tipo me mira y me dice, a ver, y mira los temas. Y había un tema que se llamaba Down With My Baby, entre comillas, entre paréntesis, perdón. Decía Barry White meets Nirvana. Y él me miró con una cara de asco porque era fan de Nirvana. Dice, ajá, ¿cómo vas a poner Barry White meets Nirvana? Es como un sacrilegio. Dice, bueno, yo hago, o sea, es un, va con la voz grave y después hay como un poco de guitarras, ¿no? Este, uh-huh, distorsionadas. Este, y se quedó indignado el tipo, ¿viste? Ah, no sé qué. Y las vueltas de la vida, este, fue que fui a tocar al Barbican en Inglaterra, en Londres, como no mucho después, 2 años después. Por alguna puta coincidencia estaba este tipo después del show. Se me acercó como emocionado, re buena onda, de muy buen rollo, y me dijo, yo soy el que te atendió ahí y la verdad que me encantó ese disco. Wow. Me encantó, o sea, como que dimos un círculo. Esas cosas que te da la música son súper importantes, ¿viste? Porque uno puede no despertar empatía, ¿no? Uh-huh. En el otro, como irle, caer mal, ¿no? A uno le pasa con los artistas también, que te cae mal. No sabes por qué, no te gusta su nariz, o no te gusta su forma, o no te gusta su modo de hablar, o es así o asá. Entonces no lo escuchas. Oh, ya está, claro. ¿No? Y te pierdes por ahí a un artista, ¿no? Este, increíble como uno. Uh-huh. Exacto. Y humilde. Y humilde además, sí, ¿no? Como uno. No, pero en serio es curioso, ¿no? La música te da, yo siempre digo que la música es como el fútbol, siempre te da revancha. O sea, siempre tenés por delante, hay que ser un optimista del gol, ¿no? Uh-huh. Este, siempre pensar que hay una canción que vas a encontrar que habla de tu esencia y que va a tocar a alguien, va a tocar un nervio ajeno. Eso es como el sueño de cualquier artista, de que te venga la profesora que te hizo mierda y el mundo te diga, estaba equivocada. Sí. Todo lo que haces es maravilloso, soy una mierda de persona. Te traté mal. Te traté mal. Soy una porquería y estaba muy bien lo que proponía. Yo no lo vi. Claro, el tipo vino y dijo, yo no lo vi. Es increíble. Perdóname. Es un sueño. Es muy, muy bonito. Pero luego también pasa mucho con la música que quizás no es tu momento para descubrir eso. Total. Y a mí me pasa con bandas que en plan de, esto es una mierda, esto no me gusta nada. La escuchas 3 años después y dices, wow, esto es increíble. Como que dormido que estaba. Claro, sí. O simplemente no habías hecho, porque yo pienso que a veces, sí, que entre algo que te gusta y algo que no te gusta, quizás, sí, hay 3 escalones que todavía no has pisado. Total. ¿No? Entonces, tengo que pisar este que está cerca de lo que me gusta y se aleja un poco más, etcétera, y entonces ya estoy preparado para apreciar esta otra cosa. Si no los has pisado, no puedes llegar. Sí, sí, bueno, el famoso dicho de gustos adquiridos, o sea, en la comida. O sea, uno se va educando, ¿no? Cuando eres niño. A mí no me gustaba el puré de patatas. No me gustaba el puré. O algo más, o sea, sencillo. Ridículo. Claro. A los 7 y a los 8 me empezó a gustar, ¿no? Y no me gustaban las olivas, ¿no? Uh-huh. Y después a los 25 me empezaron a gustar. O sea, ¿no? Y en la música pasa un poco eso. ¿Hasta los 25 no te gustaban las olivas? Sí, tío, porque soy, wow, un gringo que tomaba un vaso de leche fría con un sándwich de peanut butter, de mantequilla, de maní. Tenía... Okay. O sea, las olivas eran como muy fuertes para mí. Claro. A ti te lo todos. El alcohol. Dulce, soft, claro. No tomaba cerveza hasta los 25. Creo que no me atraía mucho al alcohol. Una vez me emborraché muy mal con un gin barato, ¿no? A los 21. Uh-huh. Y la pasé mal, entonces no. Sí, sí. Se recién el vino a los 25, 30 años empecé a tomar y ahora no puedo parar. Estás recuperando el tiempo perdido. Exacto. Es como un dicho que decía, durante 15 años no tomé alcohol ni droga, ¿no? Y a los 16 empecé. A los 16 años comencé. Exactamente, pues eso. Oye, háblame del disco. Trabajo conjunto, vamos a juntarnos con amigos. Sí. Vamos a juntar con gente. La verdad que sí. Con los colegas, ¿no? Y uno se junta a veces con un vino mediante, justamente hablando, uh-huh, de vino, cerveza, birra. Y estás tomando unas birras y por ahí coincidiste que estás en una ciudad del mundo y está el amigo Drexler, o estás en México y está la Natalia Lafourcade, y dices, uh-huh, vamos a cantar una de Violeta Parra, vamos a cantar una de Caetano, una de Sabina, una de, ¿no?, de Charly García, lo que sea. Uh-huh.
Y un poco ese ejercicio se fue dando con estos amigos y por supuesto varios invitados de lujo que están como David Byrne o el negro, claro. Rubén Rada. Tenías atrás todos los featurings, o sea, es... Sí, mi hija Wiranda, uh-huh. Miranda Johansen, que se hace llamar Wiranda con la W porque es más cool y moderna que el padre. Pero, y le gusta cambiar las palabritas, sí, como el padre también. Las letras, las invierte. Y sí, la verdad que fue un disco aparte muy loco porque desde Buenos Aires tenía que ir en buque hasta Montevideo. Y era como te digo, era como estar en la primera, entre guerras. O sea, era como 1924. Te subías al buque, te hacían el PCR... Todos con barbijo, era casi astronautas, todos, uh-huh. ¿no? Yendo mucha burocracia, mucho papelerío para llenar. Bueno, José, acá está, es testigo que tuvo que hacer mucho. Con asiente, con resignación. Mi road manager tuvo que hacer mucho de papelerío para que cruce el charco. Y después era como, y fue cómico porque la primera vez me dicen, bueno, vas a tener que estar... encerrado, esto ya había pasado la primera parte de la pandemia, de marzo a, suponte, octubre, noviembre, ya en el sur, primavera, ¿no? Uh-huh. Aquí ha adentrado el otoño. Bueno, vas a tener que hacer tal cosa para, bueno, lo que vas a tener que hacer es estar encerrado una semana en un hotel. Y yo, claro, con mis hijos y con mi familia, ya después de 7-8 meses, dije, por favor, quiero ir a un hotel solo. Vamos. ¿Dónde firmo? Era como, gracias. ¿Es una promesa o una amenaza? Claro. ¿Qué es eso? Qué lindo ir a un hotel solo y no hacer nada un rato. ¿No? Como, y no tener un niño de 6 años que estaba ahí dando, que se me subía pobrecito por la arriba de la cabeza, claro. ¿No? Y bueno, ese ejercicio se fue dando durante un año de ir y Juan Campodónico, el productor que también trabaja mucho con Bajo Fondo, uh-huh. Bueno, es de Bajo Fondo de hecho el productor, y él me decía, bueno, quiero encontrar un disco que tenga pocos elementos porque en tus discos hay como muchas cosas dando uh-huh. vueltas, hay muchas sonoridades y juegas mucho con lo tímbrico. A ver si hacemos un disco más como a lo Rick Rubin con Johnny Cash, ¿no? Como, bueno, y el eje en la voz, ¿no? Pero a la vez es un sonido grande con esos pocos elementos. Así que eso es un poco tuve. Y la verdad que fue un placer porque cantar temas de otros, además es como decir del ego el ego, ¿no? Como, bueno, uh-huh. listo. O sea, dejo un rato, no soy el cantautor ni el cantautor ni nada. Y bueno, y él insistió un poco que hayan algunos... entre comillas clásicos, como Desde que te perdí, que canta la Silvia Pérez Cruz, increíble, o la misma Natalia Lafourcade cantando Tuve, que da título al disco, uh-huh. y mi hija Miranda, bueno, dijimos a Dresler, Rubén Rada, y el David Byrne, que bueno, fue un lujazo también coincidir con él. Yo soy muy pudoroso con mis ídolos y no me animaba, no me atrevía a escribirle, y le digo a Juan, escribile vos, no, escribile tú. ¿En serio? No me animaba. Y él, una vuelta en Nueva York, toqué en 2014, 15, hace unos cuantos años, y él, en un momento yo estaba tocando y veo que está David Byrne en un palco, meneando la cabeza como buena onda, ¿no? Y digo, ah, está David Byrne. Y después me vino a saludar, o sea que había tenido algún tipo de contacto con él, uh-huh. sabía que había puesto algún tema mío en su radio, que tiene una radio de músicas del mundo. Y bueno, y él devolvió un mail hermoso que está como para enmarcar, para el ego, justamente. Y decía, 20 KJ songs I love, ¿no? 20 canciones mías que amaba, directamente. Me quedé de una pieza, wow. O sea, como, wow, qué tipo, qué arqueólogo, qué tipo permeable, curioso. O sea, ya sabía que lo era, pero no sabía que tanto. Y muy buena onda, como ver la humildad de los grandes, un ídolo tuyo. Coincidimos con él en Nueva York porque justo Juan Campodónico tenía un trabajo que hacer, musical. Yo tocaba en Nueva York y él había dicho, te voy a ir a ver tocar. Entonces dijimos, bueno, vamos a grabarlo. Vamos a grabar Anoche Soñé Contigo en inglés. Bueno, uh-huh. grabamos. Él le puso 3 o 4 retoques a la letra perfectas, así una traducción exquisita. Quedaba muy linda.
Y nos quedamos muy contentos, grabamos y le digo, bueno, ¿te atreves a cantarla esta noche, ya que vas a venir al show? Sí, sí, cantémosla. Y cuando lo vi finalmente con una cerveza de barril en la mano, dije, ah, es un ser humano, ¿no? Como que con tu ídolo claro, a veces te queda como, lo tienes tan arriba. Y me pasó eso, que lo vi como relajado, a gusto, estaba contento. Y eso también es un regalo que te da la música, ¿no? Como esa cofradía que dices, ah, wow, ¿no? Con un Leloutier, ¿no? Que decir, yo los escuchaba a los 13, 14 años a estos tipos. Y ahora me están dando cabida, ¿no? Me están diciendo, no, nos gusta lo que hace la devolución, ¿no? Y son como mis influencers, la verdad, ¿no? Porque son eso. Es que para mí conviven en el artista estas dos cosas. En el artista, bueno, yo creo, que es este ego que te permite hacer las cosas y pensar, bueno, vamos allá, yo tengo algo que contar y la gente tiene que escucharlo. Sí. Pero a la vez está, no sé si es humildad o autoexigencia casi patológica de decir, no soy lo suficientemente bueno. Total. Nunca voy a llegar a lo que yo realmente quiero hacer. Esto es un simulacro de intento. Soy un fraude. Soy un fraude constante y engañado. Toda esta gente que ha venido aquí porque les caigo bien y por algún motivo creen que me tienen que complacer. Soy un mentiroso serial. Pero son estas dos cosas a la vez. En plan del ego decir, hey, aquí estoy. Sí. Hostia, pero igual no tanto, ¿no? Y encontrarte con alguien que te admira y a quien tú admiras, yo creo que también apacigua un poco esos fuegos. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, me recuerdas a una situación que en pandemia, justamente que estaba haciendo esos malditos, porque no son benditos, esos malditos streamings, ¿no? Que yo la pasé tan mal. Y tengo un bar amigo, con un amigo somos socios de un bar que se llama La Tangente, ¿no? Entonces dijimos, bueno, en vivo desde La Tangente, vamos a hacer 4 shows diferentes, en plena pandemia, era invierno, ¿no? Aquí era verano porque era julio, agosto, pero allí es pleno invierno en Buenos Aires, todo gris, toda lluvia. Y fui un día que no llovía tanto en bici, que son unas 25 cuadras de distancia al bar, a hacer este streaming. Y mientras iba, pensaba primero negativamente, ay, estoy negando la realidad, soy un negador, ¿no? ¿Qué estoy haciendo en la bicicleta con esta mascarilla, ¿no? Este barbijo, como decimos nosotros, yendo a este bar a hacer un streaming, o sea, estoy negando la realidad. Y después no sé si fueron las endorfinas o la oxitocina o no sé qué, que la bicicleta te da como que te pones de buen rollo y empecé a decir, no estoy negando la realidad, la estoy queriendo transformar en algo mejor. Bueno, eso es bonito, sí. Y creo que eso es un poco nuestra tarea. O sea nuestra tarea de componer canciones es conectar con el otro primordialmente, ¿no? De cuando se hablaba tanto, otro juego que te va a gustar de palabras, yo decía, no seremos trabajadores esenciales, pero somos presenciales. Porque la presencialidad para el artista es todo. O sea, estar con el otro. Y que te digan, bien, qué lindo, qué bueno, y te palmean, o te dan un abrazo, ¿no? Y sentir el calor del público literal es algo que yo, mientras hacía estos streamings, estaba como... Y de hecho, en los streamings, que creo que están dando vueltas por ahí algunos, donde vas a verme pasándola mal un poco por momentos, pero yo ponía a propósito música de aplausos. Como enlatado, en plan de E hice como 25 figuras de cartón en asientos, desde Frida Kahlo a, no sé, Cortázar, ¿no? A Federico García Lorca, ¿no? O sea, como de figuras de gente, Yoko Ono, John Lennon, como siendo del público que veía, ¿no? Así que eso fue un desafío. Pero sí, creo que la tarea es esa, es como intentar transformar la realidad en algo mejor. O en otra cosa que no sea tan difícil como esta realidad tan dura. Me ha quedado una duda de lo de con David, lo que cuando te mandó el mail. Sí. De esas 20 canciones, ¿cuántas sorpresas hay? Digo que una buena cantidad, sí, porque es un tipo que también tiene un gusto muy fuerte por lo alternativo, ¿viste? Pero no es un snob, ¿viste? O sea, podría uno pensar... Ah, no, este es un exquisito. Sí, es un exquisito, pero hay una diferencia. No es un snob, no es una disparada. Es un tipo inquieto y muy curioso. Pero te digo que era un mix bastante normalito de cosas muy populares mías
con cosas bastante alternativas que nadie ha escuchado. Pues es que ahí yo creo que se ve también el cuánto alguien ha indagado, ¿no? Sí. O sea, cuánto alguien se ha interesado por buscar eso. Sí, cuando pones un artista en Spotify y vas viendo, uy, qué raro esto que tiró, ¿no? Y, exacto. Y después está eso también que es interesantísimo, que uno cuando hace un tema y nunca hiciste un videoclip para esa canción, nunca fue corte de difusión, y sin embargo la gente empieza a pedirlo con los años, ¿viste? No, esa canción queremos, ¿viste? Y vas a otro lado y te piden esa canción. Dice, wow, uh-huh. Nunca fue, no sé, la cumbiera intelectual, ¿no? Digo, sí. Justo la venía escuchándola de camino para acá, pero me gusta escuchar todos los discos que estaba con esa en el taxi. La cumbiera intelectual nunca tuvo un videoclip. O sea, sí hicimos un DVD donde está, uh-huh. Donde hicimos un poquito el acting, ¿no? Con Luciana Godoy, una uh-huh. cantante que ha cantado conmigo muchos años. Y Luciana hace como Jung, Freud, Simone de Beauvoir y habla uh-huh. de, ¿no? De personajes, de la intelectualidad. Pero nunca fue un corte. Y sin embargo, es un tema que tocó un nervio ajeno, porque, no sé, los universitarios van y se ríen, porque siempre hay una cumbiera intelectual que, uh-huh. que baila cumbia o rumba o lo que sea, y a la vez es súper, ¿no? Sesuda y pensante. Pero luego también a nivel musical es una canción que te lleva mucho, como que también se te queda la tonelilla. Sí. O sea, es como que es algo que se te queda y lo vas tarareando aunque no te acuerdes de la letra. O sea, total. Eso es. Y yo creo que pasa mucho con muchos temas tuyos, que que a veces es un error del cantautor recaerlo todo en la letra puramente, aunque luego la música lo vista, pero la melodía vocal es lo que hace que eso sea un germen, que no te lo puedes quitar de encima. Y total. Aunque te acuerdes de dos palabras, pero si tienes toda la melodía, joder, todo el mundo que conozco de Argentina, a la que empiezas a decir, qué lindo que soñar, todo el mundo soñar, no cuesta, ya está. O sea, es como que ya te viene la melodía y entonces en plan de mierda, ya me la has dejado tres días, estoy tres días con esto en la cabeza, es imposible, ¿no? O sea, y eso también, la búsqueda de la melodía, ¿para ti es algo que simplemente sale o hay una búsqueda real de lo que quieres hacer para esa letra? No, sí. La melodía es súper importante y yo tengo, bueno, se supone que tengo oído absoluto o cuasi absoluto, medio relativo. Uh-huh. Yo creo que es más por la guitarra que ya tengo el mi como mi, si, sol, re, la, para. Mi. Como que tengo las seis cuerdas en la cabeza. Entonces puedo componer una melodía y pensar, este acorde va a ser un fa sostenido, ¿viste? Y es muy bonito cuando vas a la guitarra y es un fa sostenido, como que te sientes como... Micro logro. No sirve para nada porque no habla de tu nivel de composición ni son nada. Son goles. Son goles personales, sí, que uno dice, qué bueno. Pero sí, comparo mucho la melodía con un auto que va por la ruta. Uh-huh. Una metáfora muy simple y la armonía o los acordes que le pones, es la ruta misma. Y esa ruta puede ser recta, puede tener mucha curva, puede tener subidas, bajadas, ¿no? Etcétera. Y esos son los acordes, ¿no? La armonía que acompaña. Y me gusta mucho el juego engañoso de una melodía muy simple con una armonía que se va complejizando. Y la armonía te va engañando. No cae de vuelta en el mi. Empezó ahí, caería uh-huh. ahí. Guacamole lo he tocado con yaceros que se han perdido. Porque es una progresión que hace mi, después hace si mayor, y uno pensaría que vuelve al mi. Y no, va a un do sostenido, uh-huh. séptima mayor, ¿no? O sea, para los que entienden un poco. Sí. Y vuelve al si y después vuelve al mi. Y es curioso porque sí, lo simple... Es complejo también, ¿no? O sea, los grandes compositores, no sé, te cito un ejemplo de alguien, no sé, como un Calamaro. Uh-huh. Calamaro es un gran productor, siempre lo fue. Es un hijo de su madre, como produce desde chico. Yo era compañero de la secundaria de su hermano menor, Javier, y él iba como unos 5 años más arriba y merendábamos en lo de los Calamaro. Entonces yo veía como sus primeras producciones ya de demos eran perfectos, sonaban muy bien. O sea, siempre fue, y súper melómano, ¿no? Le gustaba Steely Dan y todo, el cuarto lleno de pósters de todos tipos. Pero él tiene una simpleza admirable y a la vez para llegar a eso,
Esa es la canción, ¿no? Para mí la canción tiene esa dualidad, que es tan simple como los 3 minutos que puede durar una canción, o uh-huh. es ciencia nuclear, ¿viste? Es como... Y tardas 25 años en terminar una puta canción. Pero es que eso te lo veo mucho en común, que ahora que he visto aquí en el disco, que lo estaba escuchando, que vi que estás con Drexler, Drexler también juega mucho este despiste sí. de vamos para acá, no, espérate, boop. Y en el último disco, en Tinta y Tiempo, yo me volvía loco. Dale. O sea, con el primer tema, o sea, ¿no? Con el plan maestro, decías, ¿a dónde estamos? ¿Dónde voy? O sea, no sé dónde, vámonos. Pero, sí, y es esto. Sí, sí. Y, pero tenéis mucho, yo lo veo, como esta afinidad sí. por el... No te voy a descolocar, pero sí que te voy a despistar un poquito. Te voy a llevar por otro lado, acompáñame Exacto. por acá. Ah, pensabas que venías acá. No, vamos por allá. Pero hay una parte que sigue siendo la que te acompaña. Esta parte sigues conmigo. Y volvemos. Pero por aquí hay una cosa distinta, ¿no? Y esto es uh-huh. También... Y eso te lo he escuchado decir varias veces, que has tenido siempre una afinidad por ser original. Sí. Por ser diferente y original. ¿Eso uh-huh. existe? ¿Eso se puede? Sí. Porque, digamos, es un mix de ser muy permeable uh-huh. a las influencias. O sea, es aceptar las influencias. Inclusive, obviamente, uno no tiene control también. Ya no. Porque vas y estás escuchando en un taxi algo, o en un bus, o lo que sea, en un tren, y te ponen, ¿no? Una, qué sé yo, una zarzuela, ¿no? Y bueno, y estás escuchando, ay, sí, esto me suena, no sé qué, y después fuiste a componer algo y es como parecida a la melodía, uh-huh. algo súper antiguo, pero es otra cosa. Así que las influencias son ineludibles, ¿no? Un poco este disco tiene que ver con eso también, ¿no? Las canciones no perecederas, ¿no? Que siempre son nuevas, ¿no? No envejecen. Esa es un poco la búsqueda como compositiva que uno tiene, ¿no? Esa pretensión también un poco irrealista de combatir el tiempo, ¿no? Siempre uh-huh. digo, hay 3 pastillas que han inventado. Bueno, falta la tercera. Han inventado la pastilla para parar lo de abajo, Ajá. la otra para parar el pelo, okay. y la tercera sería parar el tiempo. Claro, ya está. Qué lindo sería, ¿no? Decir, ay, voy a tener esta edad, no sé, 5 años o 10 años, una pastillita. Quiero explorarla bien. Quiero ver... ¿No? Voy a tener 38, ¿no? 10 años. Exacto. Vamos a ver, ¿no? qué sí. lindo sería, ¿no? Eso año me ha gustado. No digo ser inmortal, pero como... Bueno, ahí me empiezo a tomar esa pastilla para estar 10 años igual, ¿no? Eso sería. Pero luego tiene un efecto secundario, que es que las orejas siguen creciendo. Entonces... Y las orejas y los huevos van a seguir creciendo al ritmo claro, agua. Entonces claro, tú puedes claro. seguir, pero de repente sí. un tipo que aparenta ya 45, sí. pero ha tomado mucho las pastillas y está como en plan... Hay un efecto colateral, ¿qué sí. pasa, ¿qué pasa con esta persona? Vamos a ir terminando, que estás ahí en tu momento de hablar con todo el mundo en este país que puedas. Y un placer hablar contigo, habría sido una, Ricardo. Habría sido una... O sea, podríamos estar aquí horas, pero lo dejamos para otra vez, y quizás cuando vaya yo para allá o cuando vuelva. Absolutamente. Para acá, ¿cómo diríamos? Para despedirme, quiero hacer esto. A veces hay gente que ve entrevistas de gente que no conoce en este programa. Obvio, claro. Y que no sabe quién es. Entonces, uh-huh. si alguien te tuviera que conocer musicalmente, ¿qué 3 temas les darías para como presentación? Tarjeta de presentación. Oye, escúchate este y este. Qué presentación. Y los más clásicos, digamos, que están en el disco también, bueno, hay uh-huh. un par que son Anoche soñé contigo, pero también está La cumbiera intelectual que mencionábamos. Bien, yo se la recomendaría mucho para empezar, La cumbiera sí, intelectual. Guacamole o Desde que te perdí. Digamos, ¿no? Ahí hay un poco de la esencia... y obviamente Tuve, que es una canción nueva uh-huh. relativamente, porque estuvo en el disco prepandémico Algoritmos. Bueno, hablando de temas que no han sido corte ni video. Y, uh-huh. y la gente empezó a pedir Tuve y le di una segunda chance con este disco, de algún modo, con la Natalia Lafourcade. Pues aquí les damos a la gente para que puedan escucharte, descubrirte, si no te han descubierto ya. Y muchísimas gracias por este ratito y esta conversación. Gracias, Ricardo. Gracias por la cerveza. Bueno, aquí estamos para eso. Y a charla. Gracias, tío. Gracias. Cuídate. Y gente que nos estáis viendo, un saludito y nos vemos a la próxima. Chao, chao.